Así fue el operativo de desmonte este lunes de varios campamentos que reunían a radicales bolsonaristas frente a cuarteles del ejército. En las principales ciudades de Brasil fue activado el desmantelamiento tras los ataques registrados el domingo a las sedes de los tres poderes en un intento de golpe de Estado. El campamento ubicado en Brasilia, el más grande, fue el primero en desmontarse a primeras horas por las autoridades en una acción pacífica en la que fueron arrestadas unas 1.200 personas. Según reportes de las autoridades, en al menos otros 9 estados se desactivaron este tipo de asentamientos o se adelantan acciones para su desmonte. En la mayoría de casos no se han registrado incidentes, salvo en Belén, capital del estado amazónico de Pará, donde 5 personas fueron arrestadas por poner resistencia. La decisión judicial se produjo luego de los ataques de bolsonaristas radicales a las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de Planalto, en un intento por derrocar a Lula. En el asalto, los radicales causaron cuantiosos daños, destruyeron mobiliario, equipos informáticos y obras de arte colocadas en los despachos.